Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un cordial saludo para todas las personas que están conectados con este programa Aprende y Venda. Bienvenidos a su programa. El día de hoy tenemos un proyecto muy bonito. Es una bandeja natural en decoupage. Y para hacerlo tenemos como invitada a nuestra tallerista Dolly Escobar, a quien saludamos. Profe, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas para todos. Claro que sí. Bueno, Dolly, aquí tenemos ya la lista de los materiales para que ustedes, por favor, en su casa estén listos, preparados, papel y lápiz, porque en este momento vamos a dar la lista de los materiales. Lo que necesitamos para realizar esta linda bandeja es una bandeja de madera, lija número 320, sellador a base de agua, pintura acrílica, láminas para decoupage, pegante blanco, pluma de gallina, disolvente 1007, pinceles planos, angulares de abanicos y redondos, un porcelanizador y cinta de enmascarar. Esos son todos los materiales que necesitamos para realizar este lindo proyecto que ustedes están viendo en este momento. Y en este momento le vamos a dar paso a nuestra tallerista Dolly Escobar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos por pasos. Lo primero que hacemos es preparar la madera donde vamos a trabajar. El primer paso es lijar un poquito con la lija 320, vamos a lijar un poquito la superficie. Luego, ¿qué hacemos? Limpiamos y aplicamos un sellador a base de agua. Dejamos secar y aplicamos la base de acuerdo a lo que vamos a hacer. Aquí yo ya se las traje aplicada para que el tiempo nos rinda y vean otras cosas más interesantes que no es aplicar ahí sellador. Entonces ya aquí ya tengo mi superficie lista, la tengo en blanco y voy a empezar a hacer el esfumadito para hacer lo que tengo allá en la bandeja. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a utilizar azules. Aquí apliqué blanco, lo apliqué con rodillo, dejan secar y ahí sí ya vamos aquí a empezar a hacer el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Humectamos bien el pincel y nos vamos con el blanco. Recuerden que el sitio de trabajo debe estar impecable. Eso dice mucho de la persona que está trabajando. Entonces, aquí vamos a formar el cielo. Humectamos con agüita. Y pues aplicamos blanco abundante, que es el que va a ser el protagonista acá, el que me va a dar para el poder. El pincel que estamos utilizando, mi profe, ¿qué es? Es un pincel de media pulgada. Bueno, pues yo les recuerdo a ustedes que estamos con nuestra profe Dolly Escobar, una persona que lleva muchísimo tiempo en esta técnica de manualidades. Dolly, de verdad que son muchas técnicas las que usted maneja, no solamente lo que está haciendo en este momento, sino otras también muy hermosas. Cuéntenos acerca de lo que usted hace, bueno, allá en su taller. Mi propósito en este momento es que quiero recuperar, ahorita en este momento está de moda lo que antiguamente hacíamos. Yo digo antiguamente porque esto de la artesanía francesa es algo que llegó aquí al país hace 40 años. Entonces yo he querido volverla otra vez a rescatar y hacerla, ya que con la artesanía francesa se hacen muchas cosas utilitarias. Entonces la idea es hacer cosas utilitarias para la casa aplicando esa técnica, donde yo puedo aplicar, puedo hacerlo con muchas cosas, es más, lo puedo hacer con la foto de mi hija, con la foto de los abuelos, y lo puedo hacer con la lámina de una revista, de algo que me mandan, a veces de una tarjeta. Entonces todas esas cositas se pueden otra vez volver a recuperar. Entonces es lo que es mi interés en este momento, es eso de volver otra vez a recuperar eso que ya teníamos olvidado. Las técnicas llegan, eso no es que la moda, que la tendencia, que todo eso. Yo digo que uno es como en la casa. Uno se adapta a lo que tiene, porque pues al año siguiente dice uno, no, la tendencia es esto, pues yo no puedo votar, sino acomodar lo que tengo a esa tendencia.
Eso me encanta de nuestra profe Dolly, porque todo el tiempo está innovando. Cuando uno vaya al taller de ella, realmente uno no sabe ni para dónde mirar, Dolly, porque todo lo que usted tiene es hermoso. Las cajas, los cojines, las pinturas, las bandejas, son muchísimas cosas que podemos llegar a aprender de la mano de Dolly Escobar para que ustedes vayan. Es importante saber cuándo pueden tomar las clases, Dolly. Bueno, nosotras tenemos clases los días martes y el día sábado, en horario de 9 a 12, tarde de 2 a 5. Nosotras trabajamos por la modalidad de proyecto. En el proyecto está incluido todo, el precio y los días de clase, que son ilimitados. Las personas trabajan a su ritmo. Bueno, es algo muy importante, porque en otros lugares a veces nos dicen, bueno, entonces son tantas clases y si usted no terminó, entonces pague pues le toca clase. Pagar un extra para que usted pueda terminar su proyecto. Lo importante de esto es que allá en ese taller, donde ellas están, como porque Dolly trabaja con su hija Diana Escobar, quien también realiza unos trabajos muy bonitos, lo importante es que usted no va a estar apresurada por el tiempo. Si a usted se le ocurrió que de pronto tuvo algún inconveniente, no pudo, no hay ningún inconveniente con eso. Lo mejor es que usted tiene a la mano dos personas totalmente especializadas en el tema y que usted no tiene ningún afán, porque es hasta que usted realice su proyecto que usted termina su clase y eso va incluido en todos los costos que ellas tienen. Bueno, profe, ¿cuántas manos tenemos que darle a este proyecto? No, aquí es simplemente estoy formando como las nubecitas. Aquí ya puse varios azules, puse un violeta, puse un azul bebé y puse un poquito de azul oscuro. Simplemente con un trapo mojado yo voy a hacer esto, voy a hacer aquí de que esto me dé alguna apariencia y voy a hacer esto que me imite como si fuera como si fueran las nubes, ve. Eso le da textura, profe. Le da textura y entonces me imita como si fueran las nubecitas que estoy haciendo acá. Miren qué sencillo, profe, uno a veces piensa que para hacer textura necesita cosas más especializadas y no, simplemente la profe ahí arrugó bien el papelito para que le diera alguna textura. Puede ser un papel, puede ser una servilleta, puede ser telita, es la mejor la telita porque me aguanta más humedad y hago esto. Bueno, entonces ahora ya tengo lo que es como el firmamento. Ahora voy a hacer acá, voy a hacer el laguito. Miren qué delicia, miren nomás, uno está mirando todo ese trabajo que usted realiza y realmente uno se tranquiliza mucho, ¿no? Esto es una terapia, es que esto realmente es... todas las artes manuales son una terapia, realmente lo aleja uno de tantos inconvenientes que a veces tenemos, enfermedades, profe, mire que uno a veces cuando tiene una enfermedad, y lo he dicho también por propio testimonio que tengo, uno realmente necesita pensar en otras cosas. Sí, señora. Alejar su mente y no enfocarse solamente en las cosas. Sí, tenemos que tomar nuestro medicamento, cuidarnos, comer muy bien, claro que sí. Pero también tenemos que tratar de buscar unas terapias alternativas como son en ese momento, llegar y aprender manualidades. Estamos haciendo algo bien bonito y estamos distrayendo nuestra mente, profe. Yo creo que esto es lo mejor y esto es una terapia en la que yo... Hay terapias físicas que uno va y las paga y listo. Ya me voy para la casa y se me quitó el dolor en la pierna, se me quitó el dolor en el brazo y nada. Aquí yo sé que pagué esta terapia y me quedó lo que hice. Algo me queda para la casa. Algo le queda para la casa y no solamente para la casa, profe, sino mire que cuando nosotros llegamos y hacemos un proyecto y realmente empezamos a cogerle esa pasión, ese amor por lo que estamos haciendo, pues entonces empezamos a darnos cuenta que podemos hacer muchas más cosas y nos damos también ese agrado de poder decir, bueno, lo hice yo, lo tengo en mi casa, llega un familiar, una vecina y dicen, bueno, qué bandeja tan hermosa, no, es que yo la hice. Entonces empezamos ahí a formar nuestra microempresa poco a poco. Mire, cuando empezamos con algo tenemos que terminar. Y si no empezamos, nunca vamos a iniciar nada en la vida. Entonces es importante saber que ahí podemos tener un ingreso extra para nuestro hogar. No, y esto es muy bueno. Por ejemplo, ya uno llega a una edad o llega a un momento en que ya los hijos se van. Ya empiezan a llegar los nietos, cuando uno está trabajando, ya se pensiona. Entonces dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Si toda la vida yo me levanté y me fui para la oficina. Entonces esto lo hacen mucho en las empresas en preparación al retiro laboral. Y sí. Fuera de eso, pues, es medicinal.
Eso es cierto, profe. Mire que esta es la mejor terapia que usted puede encontrar para muchas cosas que usted tenga ya en su casa, inconveniente, lo que sea. Las terapias que son realmente con las manualidades, el conocimiento que usted adquiere, eso es algo que nadie le va a quitar y que usted aparte de eso lo puede trascender en su generación, con sus hijos, con sus nietos, con esas personas que las ven trabajando y se impulsan por decir, ay, qué rico, mire lo que está haciendo mi mamá, lo que está haciendo mi tía, mi abuela. Yo quiero aprender porque realmente veo que tiene acá todas las cosas en la casa y yo también puedo aprender porque todo el tiempo nos está mirando. Usted es un claro ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Usted realmente tiene en sus manos una hija que sabe muchísimas cosas muy bonitas y realmente ella vio, fue porque el ejemplo que recibió de su mamá, profe. Sí, claro, ella cuando estaba más pequeñita yo dejaba los trabajos ahí y cuando yo llegaba me decía, mami, ya le terminé eso que dejó ahí. ¿De verdad? Sí. Tan divina. Imagínese. Ya ella se encargaba de terminar. Ay, qué bonito. Pues ni forma de decirle nada, no importa que lo haya dañado, pero algo hizo. Eso, muy bien, claro que sí. Y esas son las sorpresas lindas de la vida, ¿no? Llegar uno a su casa y saber que el hijo está realmente aprendiendo esas cosas buenas que uno les puede transmitir todo el tiempo. Esos ejemplos, esas cosas que le quedan de conocimiento que en el día de mañana puede que así como su hija que tiene dos carreras, pero tiene también otra cosa que aprendió de su mamá y puede ser una alternativa para mejorar sus ingresos económicos y es algo que también yo veo que a ella le apasiona mucho. Claro, sí, ya. Ella su primera carrera, pues ella, yo digo que fue pues por profesionalizarse y ya. Y ya está haciendo la que le gusta. Felicitaciones, profe. Bueno, sí. Mi profe, aquí entonces continuamos. Bueno, acá vamos a secar un poquito para poder pasar al siguiente paso. Aquí estamos preparando las superficies donde vamos a trabajar. Y eso básicamente lo hacemos por, digamos, el tiempo que tenemos en televisión, pero en la casa, ¿cuánto tiempo lo podríamos dejar? Temperatura ambiente. A ver, las cosas que uno hace manuales y que son para larga vida, uno debe dejarla secar al ambiente, no acelerar con nada, todo dejarlo que se seque, porque resulta que cuando uno acelera estas cosas, por ejemplo, yo tengo que aplicar acá dos o tres capas de acrílico o de laca, entonces yo seco las primeras y me seca superficial, cuando ya me van a secar las últimas, pues me pueden dañar el trabajo. Entonces eso es lo importante, eso que ya la artesanía francesa se ha simplificado, porque antes la artesanía francesa era el 80% era lija, porque uno le tocaba dejar esas superficies muy bonitas para poder hacer la técnica. Bueno, aquí dejamos que esto se nos seque un poquito y vamos a recortar la lámina. Esta es la lámina que voy a aplicar acá. Profe, ¿esas láminas dónde las podemos conseguir? Estas láminas las pueden conseguir en nuestro taller o si no, pues se buscan una lámina que les sirva para el fin que tienen y listo. Toca no, que no se encasillen ahí. Bueno, aquí vamos a cortar con un bisturí. Este es un bisturí punta de lanza, que es el que puedo meter por todos estos laditos y cortar. Bueno, pues acá estamos mirando cómo está cambiando esta madera que trajimos y ya Dolly, obviamente, con todo el conocimiento que ella tiene, pues está transformándolo en una bandeja muy bonita, natural, para que usted aprenda a hacerla y la haga en su casa. De verdad, es la mejor forma de llegar y recibir a sus invitados con una bandeja y un proyecto tan hermoso como el que estamos realizando el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Vende. Queremos saludar a esas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos por Facebook como Teleamiga Aprende y Venda. Y tenemos saludos para María Lorena Morena. Morales me dice, me encanta el programa. Muchísimas gracias, María Lorena. Tenemos a Omaira Calderón también que está diciendo que felicitaciones, bendiciones. Muchísimas gracias. A Elizabeth Castiblanco, qué lindo proyecto. Arlet Caicedo desde Cartagena, miren qué bonito todas las personas que están conectados con nosotros, también a Marisela Sánchez y a Leticia Osorno, mil gracias por estar conectados con nosotros, por dejar esos mensajes tan bonitos, miren que cada cosa que ustedes nos dejan, cada bendición, cada palabra bonita para nosotros realmente nos llega al corazón y todas esas bendiciones de verdad que nos llegan, cada vez que ustedes están aquí pendientes y están aprendiendo, realmente es la misión que tenemos como canal y como programa. Que todo el tiempo ustedes estén aprendiendo de la mano de los mejores. Y en ese momento estamos con nuestra profe Dolly Escobar. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que hice en ausencia de cámaras. Recortamos los patos y los pegamos con pegante blanco. Recuerden que para hacer estas cosas como vamos, después vamos a resinar o vamos a porcelanizar, no les sirve el pegante escolar. Deben de hacerlo con un pegante de madera o con un pegante para papel, pero un buen pegante. Bueno, aquí ya tenemos pegadas las láminas y vamos a empezar a hacer los pasticos. Entonces, para hacer los pasticos voy a utilizar un pincel de abanico y vamos a empezar a hacer el pastico que está allá. Ellos están en una laguna. Entonces vamos a empezar a hacerles aquí los pedacitos de follaje. Esto es de paciencia. Es de paciencia, pero de verdad que es muy terapéutico. Ahí estamos haciendo el enfoque porque las personas nos dicen mucho por las redes sociales que quieren mirar muy bien el proyecto. Entonces esperamos que ahí con estas cámaras que tenemos acá, nuestros compañeros que siempre nos ayudan, pues ustedes puedan darse cuenta cómo está quedando de lindo este proyecto y reciban el paso a paso allá en sus casas. No, y que recuerden que en el Face de Teleamiga, ellas se meten ahí y ahí queda el programa. Sí, esa es una herramienta de verdad que nosotros empezamos, innovamos en este tema y nos encanta que les sirva a cada una de las personas porque ahí tienen el programa en el momento que ustedes lo decidan, no lo alcanzaron a ver, no alcanzaron a ver la repetición, les recordamos que en la noche tenemos repetición a las 10:30 de la noche, pero a veces no alcanzamos, profe, y nos encantan los proyectos, entonces ustedes pueden ahí mirar en Teleamiga, Aprenda y Venda por Facebook, que ahí están los programas que hemos realizado hasta el momento y usted puede encontrarlos ahí para que revisen el paso a paso de cada uno de estos proyectos con nuestras talleristas. Bueno, aquí seguimos haciendo el follaje. Nunca nos va a quedar igual una cosa a la otra, eso sí, ténganlo por seguro que ustedes pueden hacer 4 o 5 bandejas y cada una le va a quedar diferente. Porque básicamente, profe, ahí podemos jugar con las láminas, ¿no? Sí. Como tenemos las láminas, entonces podemos jugar con los animalitos, dónde los vamos a poner, o lo que está haciendo la profe en este momento, con el follaje. Es como si queremos que quede más tupidito o menos tupidito. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es como acercarnos un poco a la realidad. Estamos como haciendo un paisajito. La lámina, pues ellos vienen en un lago. Entonces estamos aquí complementando con pintura, haciendo eso, porque sería muy difícil cortar los pedacitos de papel para ponerlos acá y me queda más natural y más bonito, me queda si lo hago pintadito. Bueno, les recordamos a las personas, aunque yo creo que ustedes ya todas la conocen, profe, que estamos con nuestra tallerista Dolly Escobar, una persona que de verdad nos ha ayudado muchísimo desde el inicio en este programa, una persona que fue de las primeras en venir acá, ¿no, profe? Sí. Sí, fui de las primeras, fui de las pioneras de este canal, cosa que me siento muy orgullosa y muy, muy comprometida. Por eso ando empoderada del programa y cada que vengo, pues quisiera que cada vez fuera mejor y que las señoras aprendan y que esto sea de bien para todas. Eso es cierto, sí. Profe, y de verdad que gracias por todo lo que usted nos colabora, porque mire que de verdad uno ve el compromiso de las personas,
es una bendición para mí conocer tantas talleristas porque cada una viene y aportan un granito de arena a este programa. Pero Dolly Escobar es de esas personas que realmente se puso la camiseta. Y entonces ella viene, nos dice, los comentarios también, qué bonito saber que las personas cuentan con ustedes en todo momento, profe, para esas quejas, reclamos que a veces nosotros no somos perfectos, pero estamos tratando de mejorar. Sí, no, y qué rico que esto sea de bien. Yo reto a las talleristas y todo que cuando tengan esta oportunidad de sentarse en acá a compartir con el público, qué chévere enseñarles honradamente, decirle las cosas como son, llamar las cosas por su nombre y enseñarles para que esto así a su vez pues sea fructífero para la persona que ve allá detrás de cámaras. Claro que sí, sobre todo que a mí me encanta cuando yo les escucho a ustedes porque ustedes tienen muchos testimonios que nosotros a veces no alcanzamos a tener y entonces nos alegra mucho el corazón saber que llegamos a tantos hogares, a tantas personas, a personas que de pronto están enfermas y con las manualidades vieron una oportunidad para salir de eso, a tantas personas de pronto que no tienen muchos recursos y han podido sacar a sus hijos adelante por medio de este programa. Miren que eso realmente nos hace decir, lo estamos haciendo, esa es nuestra misión. Con una persona que se beneficie, con un hijo que se esté pagando su estudio porque la mamá está haciendo las manualidades, con eso estamos haciendo nuestra misión. Realmente que ahí ya decimos, estamos aportando en algo a la vida de alguien. Sí, eso es muy satisfactorio. Y esto, yo digo que lo más rico de esto es poder hacer uno lo que le gusta y disfrutarlo. Y qué chévere poderlo compartir. Cuando uno hace lo que a uno le gusta y lo puede compartir, yo creo que ya es doble la satisfacción. Así es. Y que fuera de esto, pues esto, bueno, esto me dio el sustento en mi vida, me dio las manualidades, mis manos me dieron el sustento todos estos años que tengo. Una mujer muy joven que empezó a hacer esas manualidades también desde muy jovencita y miren qué bonito porque es un testimonio obviamente de vida, de saber que con las manualidades podemos llegar y hacernos nosotros nuestra propia empresa y salir adelante. Bueno, con un pincelito redondo vamos a hacer, ya vamos a empezar a hacer el follajito, hacer las maticas que nacen ahí al pie de la lagunita, vamos a hacerlas, es muy fácil. Yo quisiera, antes de... Bueno, perdón. La profe aquí se está ayudando perdón, algo que es muy fácil y muy práctico. Que tenemos en la casa, ¿no, profe? Porque mire que muchas veces decimos, vamos a utilizar el pegante, pero no queremos dañar nuestra mesa. Bueno, yo aquí les voy a hacer un ejercicio para que ustedes no lo hagan allá. Hágalo en una baldosa, es lo mejor para uno hacerlo porque puede borrar. Mire, aquí van a hacer un follajito, van a hacer acá, mire. Simplemente sacan el pincel, lo bajan, lo suben, ve. Y puedo combinarlo con diferentes verdes. Y puedo usar diferentes pinceles, esto es un pincel redondo. Profe, ahí le vamos mezclando colorcito, vemos que tiene ya como amarillito. Un poco. Sí, señora, uno va mezclando acá, uno aquí mezclando los colores. Vea, y van haciendo. Y después con el mismo pincelito, aquí entonces vamos a poner acá porque pues no puede estar en el aire y ahí está, vea. Ya lo voy a hacer en la bandeja. Les quería hacer ese ejercicio para que no lo hagan allá, sino que primero se ensayen en una baldosa, se pueden ensayar o en un plástico. Miren qué interesante, esos son esos pequeños tips que siempre debemos tener presentes. Nosotros podemos ensayar antes para saber que ya lo vamos a realizar sí. Más entonces, tranquilamente. Entonces ahora nos venimos acá. Entonces vamos a hacer aquí, ya vamos a empezar a hacer las maticas. Aquí en el silencio. Aquí desfogamos los dolores. Y bueno, aún tengo testimonio de eso. Digo, esto le quita a uno todo.
Eso es cierto, profe. Tengo varias personas en mi familia que han sufrido unas enfermedades que uno a veces dice, uy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque los médicos no nos dan buenas noticias, ¿no? Pues son médicos y tienen que dar su dictamen como tal. Pero pues si nos ponemos a pensar que, ay, que no tenemos solución y que qué vamos a hacer, entonces nos quedamos ahí enfrascados. Y gracias a Dios, porque Él es el creador de todo y el que todo lo puede hacer, han salido adelante. Y han salido adelante también porque han buscado terapias y alternativas en su vida. Entonces han buscado aprender manualidades, han buscado aprender otras cosas, meterse en un curso de pintura, meterse en un curso de modistería. De culinaria. Exacto, eso empieza a hacer que la mente piense en otras cosas, enfocarnos en nuestra alimentación, que es muy importante. Y gracias a Dios, como vuelvo y le digo, porque Él es el creador de todo, han salido adelante, profe. Mire que la culinaria es muy importante también para uno ya a estas horas del cuento, porque tiene uno para hacerle a sus nietos, para hacerle a sus hijos, para hacerle a su familia. Y yo creo que la familia se une y se recupera en el comedor. Yo digo que en los hogares es más importante uno tener un buen comedor que tener una buena sala. Sí, pero entonces nos toca ahora como hacer en los restaurantes, Dolly. Los que se van a sentar a comer en el comedor de nuestra familia no pueden entrar el celular, porque entonces ahí sí estamos totalmente unidos, no, pero es que, desconectados. Es que eso debe estar prohibido. Sí. Cuando uno está comiendo, está comiendo. Como decía nuestra mamá, comiendo es comiendo, señora. Pues yo tengo un lema, Ale. Si usted me llama en el momento que yo estoy comiendo, a mí me da mucha pena con usted, pero yo no le contesto el teléfono. Sí, señora. Uno cuando se sienta a comer, sentarse uno a comer, eso es sagrado. Cuando uno se sienta en la mesa, uno debe de estar haciendo lo que está haciendo, porque entonces la comida no le alimenta. Eso es muy cierto, Dolly. Desafortunadamente, con estos tiempos modernos, donde los papitos queremos darle todo a nuestros hijos y entonces trabajamos horas extras, llegamos tarde, no podemos llegar a comer porque entonces el niño ya está dormido, se pierde mucho esa esencia de la familia. Y es cierto, la familia se reunía en el comedor, en la cocina, en el comedor, en ese lugar donde todos tenían su lugar para reunirse a comer y todos eran como escuchados, se sentía como ese ambiente familiar que muchas veces se está perdiendo. Entonces lo importante es que lo podemos retomar, hagámoslo en nuestra casa, hagámoslo así sea que estamos muy ocupados los fines de semana. Los fines de semana se dan las buenas nuevas, lo que ha pasado, hace uno el resumen de lo de la semana. Es cuando uno se reúne con los hijos, mi hijo, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue en los exámenes? ¿Cómo te fue en el parcial? ¿Cómo te fue en el trabajo? Porque uno muchas veces por la noche no tiene tiempo, llegan de la universidad, uno llega cansado a preparar la ropa para el otro día o a preparar la clase, pero el fin de semana hay que sacar un tiempito. Todo es cuestión de uno programarse. Eso es muy cierto, mi profe, todo es querer, es poder, y si nosotros podemos cambiar las reglas en nuestro hogar para mejorar el ambiente con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestra abuela, ser más cariñosos, miren que los abrazos son gratis, las palabras bonitas son gratis y realmente dejan huella. Nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestro hablar. ¿Cómo le decimos a la gente las cosas? Puede ser que a veces nos equivoquemos, que nuestro hijo de pronto no haya hecho bien las cosas, pero hay formas de decirlo sin herir, sin ofender, porque las palabras malas se quedan aquí en la cabeza. Y lo importante es que usted todo el tiempo esté motivando a su familia, a sus hijos, a su esposa. Si llegan 30, 40 años, no importa, llegue y dígale lo importante que es en su vida y verán las cosas cómo cambian. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda y de fondo estamos viendo esos proyectos tan lindos.
otras bandejas que tiene la profe Dolly Escobar para que usted vaya y aprenda muchísimo más con ella. De verdad, miren, vayan, no es una pérdida de ustedes, es una visita bien bonita. Ustedes van a llegar allá a ver todos los proyectos que ella tiene. Tenemos cajitas, hay pinturas, hay cojines, hay un montón de cosas que usted puede aprender. Y lo mejor es que usted puede aprender sin estar así de pronto un poquito como apresurado, cosas. No, es el proyecto que usted va a realizar, por lo que usted va a pagar, y va a estar supremamente tranquilo, en un ambiente muy familiar, va a tomar un tintico bien delicioso, que va a estar ahí con nuestra profe Dolly Escobar, para que usted aprenda muchísimo más. ¿Con qué vamos, nuestra profe? Bueno, aquí ya doy por terminadas las espiguitas, todo el follajito que hay en la laguna, porque quiero enseñarles a hacer otra técnica que se llama mármol, que es la que tiene en el orillo la bandeja. Entonces aquí ya voy terminando, aquí ya le estamos poniendo acá pastico abajo. Bueno, profe, me están preguntando por redes sociales, que cuándo pueden ir a tomar clases. Bueno, pueden ir los martes o los sábados en horario de 9 a 12, en la tarde de 2 a 5. Ya les decía que trabajamos por proyecto, en el proyecto está incluido todo. La señora se puede demorar todo el tiempo que quiera haciendo, ella trabaja a su ritmo. Hasta que no termine su proyecto, del taller no sale el proyecto. Nunca se llevan un proyecto empezado. Las señoras tienen que llevarse en su proyecto completamente terminado. Bueno, a lo largo de este tiempo, Dolly, yo me imagino que usted ha conocido muchas, muchas señoras que ven el programa y que obviamente usted ha visto también los testimonios de las personas que han podido llegar a encontrar una alternativa en su vida con este programa, profe. Sí, es verdad. No sé, es como por épocas. He tenido épocas donde he tenido señoras, señoras con problemas, señoras ya desahuciadas, señoras ya sobrevivientes de cáncer, que desafortunadamente en este momento pues es como el mal de moda. Bueno, aquí ya tengo, ya aquí hice lo que hice acá, ya lo tengo aquí seco. Y entonces vamos a hacer el mármol en el orillo. Aquí ya estaría terminado mi fondo, ya listo para ponerle porcelanizador, bien sea para resinar o para poner varias capas y lijar y luego lacar, y ya me queda para usar. Entonces, a ver, aquí vamos a... Discúlpeme, a ver, yo pongo por acá. Y vamos a hacer esto. Bueno, ¿qué necesito para hacer este mármol? Para hacer este mármol yo necesito una gama de cafés, que voy a hacer ese café. El mármol viene de diferentes colores. Voy a hacer este que es como cafecito, que es como el más tradicional. Ya saben que el verde es el de Carrara. Pero yo lo voy a hacer cafecito. ¿Para eso qué necesito? Necesito esta esponjita. Esta esponjita a mí me auxilia, me sirve mucho, porque ella tiene textura y es una esponja de mar, es una esponja natural. Pero si no la tenemos, pues cogemos una esponjita que tengamos y le pellizcamos. Esta está húmeda, voy a usar un disolvente o usan un medium o un extender, todo eso le sirve. Eso es con el fin de que me desate la pintura. Entonces vamos a hacer esto. Y para eso ustedes se preguntarían, ¿para qué sería que Dolly necesita una pluma de gallina? Esta pluma de gallina es para hacer las vetas. Entonces aquí voy a empezar. Humedezco mi esponja en el medium o en el extender. Y cojo el color de base, que es un beige. Puede ser un beige, puede ser un vainilla. Miren qué interesante. Lo importante, si usted no tiene la esponja de mar, pues puede tener una esponjita de la casa y le abre los huequitos para que le dé esa textura que estamos viendo en este momento. Bueno, entonces humectemos todo una parte. Ahí nos está dando ya un poco los visos, ¿no, profe? Sí, bueno,
Ahora voy a poner más. Humecto y voy a coger acá un poquito de un café claro, de un café más oscurito y descargo mi esponja acá antes de llevarla acá y voy a hacer esto. Siempre humectando en el disolvente o en el medium o en el retardador. Eso es con el fin de que no se me seque y yo pueda hacer lo que estoy haciendo, de esponjear. Si lo quiero más cafecito, pues entonces vamos a poner más cafecito. Miren cómo está ya cambiando y dando como esa tonalidad con algo tan sencillo como lo que ya estamos va cambiando, utilizando. Simplemente esponjeando. Eso también lo pudiéramos dejar simplemente así, se nos parecería una piedra. La diferencia entre una piedra y un mármol es que el mármol tiene vetas y la piedra casi por regular no trae vetas. Bueno, aquí ya voy a hacer uso de mi plumita, la que humedezco, le pongo el oscuro y voy a empezar a hacer veticas. Miren qué interesante, sobre todo con unos materiales muy fáciles de conseguir. Claro, muy todo lo económicos. Tenemos en casa. Yo creo que todas las personas que alguna vez hicieron manualidades o que han estado, yo creo que entre todas las técnicas que uno hace, siempre le piden una esponja de mar. Porque estas son técnicas tradicionales, estas son técnicas de hace muchos años que uno hace estas imitaciones. Esto lo hace uno también en las paredes. Uno puede hacer un zócalo, puede hacer una cenefa, la puede hacer con esto. Entonces ahora, con esta espumita, que es una esponjita de... Bueno, eso tiene un nombre en el mercado. Entonces voy a disolver la vetica. La voy a abrir. Ve, para que no me quede simplemente rayada. Y con eso vamos abriendo la veta, vamos abriendo el... Ve, para que nos quede mejor la apariencia. Profe, algo que me gustó mucho que usted dijo y es que este mismo lo podemos utilizar en nuestra casa para pintar una cenefa. Claro, uno puede pintar una cenefa en la pared que tengo y pues me dura mientras tengo pintado. Yo debo pintar mi casa por ahí que cada 2 o 3 años pintamos nuestras casas, ¿sí? Y puedo hacer una decoración, qué chévere que yo la haya hecho. Igual esto lo puedo hacer con unos buenos vinilos, pues puedo hacer esto. Lo que sí, las vetas y las cositas sí las hacemos con un acrílico ya más puntual, más fino. Porque pues es difícil encontrar estos colores en los vinilos del mercado. Bueno, si se dan cuenta, y si se dan cuenta, cuando uno esponjea con esto, es diferente a cuando esponjeo con este. Miren, aquí ya tenemos. Ahí se ve la veta. Sí, se ve perfecto. Entonces, ahí se ve claramente cómo podemos llegar a utilizar estos utensilios que tenemos a veces en nuestro hogar y que no sabemos que también nos pueden servir para otras cosas que tenemos, obviamente para hacer un proyecto tan lindo como el que estamos viendo en este momento, una bandeja natural para que usted vaya y totalmente descreste a su familia con estos lindos proyectos que nos viene a enseñar hoy nuestra profe Dolly Escobar. En este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos.
se acabó la pila o algo. Amén, sí, señora. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Vende. Queremos saludar a esas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos por Facebook como Teleamiga Aprende y Venda. Y tenemos saludos para María Lorena Morena. Morales me dice, me encanta el programa. Muchísimas gracias, María Lorena. Tenemos a Omaira Calderón también que está diciendo que felicitaciones, bendiciones. Muchísimas gracias. A Elizabeth Castiblanco, qué lindo proyecto. Arlet Caicedo desde Cartagena, miren qué bonito todas las personas que están conectados con nosotros, también a Marisela Sánchez y a Leticia Osorno, mil gracias por estar conectados con nosotros, por dejar esos mensajes tan bonitos, miren que cada cosa que ustedes nos dejan, cada bendición, cada palabra bonita para nosotros realmente nos llega al corazón y todas esas bendiciones de verdad que nos llegan, cada vez que ustedes están aquí pendientes y están aprendiendo, realmente es la misión que tenemos como canal y como programa. Que todo el tiempo ustedes estén aprendiendo de la mano de los mejores. Y en ese momento estamos con nuestra profe Dolly Escobar. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que hice en ausencia de cámaras. Recortamos los patos y los pegamos con pegante blanco. Recuerden que para hacer estas cosas como después vamos a resinar o vamos a porcelanizar, no les sirve el pegante escolar. Deben de hacerlo con un pegante de madera o con un pegante para papel, pero un buen pegante. Bueno, aquí ya tenemos pegadas las láminas y vamos a empezar a hacer los pasticos. Entonces, para hacer los pasticos voy a utilizar un pincel de abanico. Y vamos a empezar a hacer el pastico que está allá, ellos están en una laguna. Entonces vamos a empezar a hacerles aquí los pedacitos de follaje. Esto es de paciencia. Es de paciencia, pero de verdad que es muy terapéutico. Ahí estamos haciendo el enfoque porque las personas nos dicen mucho por las redes sociales que quieren mirar muy bien el proyecto. Entonces esperamos que ahí con estas cámaras que tenemos acá, nuestros compañeros que siempre nos ayudan, pues ustedes puedan darse cuenta cómo está quedando de lindo este proyecto y reciban el paso a paso allá en sus casas. No, y que recuerden que en el Facebook de Teleamiga, ellas se meten ahí y ahí queda el programa. Sí, esa es una herramienta de verdad que nosotros empezamos, innovamos en este tema y nos encanta que les sirva a cada una de las personas porque ahí tienen el programa en el momento que ustedes lo decidan, no lo alcanzaron a ver, no alcanzaron a ver la repetición, les recordamos que en la noche tenemos repetición a las 10:30 de la noche, pero a veces no alcanzamos, profe, y nos encantan los proyectos, entonces ustedes pueden ahí mirar en Teleamiga, Aprenda y Venda por Facebook, que ahí están los programas que hemos realizado hasta el momento y usted puede encontrarlos ahí para que revisen el paso a paso de cada uno de estos proyectos con nuestras talleristas. Bueno, aquí seguimos haciendo el follaje. Nunca nos va a quedar igual una cosa a la otra, eso sí, ténganlo por seguro que ustedes pueden hacer 4 o 5 bandejas y cada una le va a quedar diferente. Porque básicamente, profe, ahí podemos jugar con las láminas, ¿no? Sí. Como tenemos las láminas, entonces podemos jugar con los animalitos, dónde los vamos a poner, o lo que está haciendo la profe en este momento, con el follaje. Así como si queremos que quede más tupidito o menos tupidito. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es como acercarnos un poco a la realidad. Estamos como haciendo un paisajito. La lámina, pues ellos vienen en un lago. Entonces estamos aquí complementando con pintura, haciendo eso, porque sería muy difícil cortar los pedacitos de papel para ponerlos acá y me queda más natural y más bonito, me queda si lo hago pintadito. Bueno, les recordamos a las personas, aunque yo creo que ustedes ya todas la conocen, profe, que estamos con nuestra tallerista Dolly Escobar, una persona que de verdad nos ha ayudado muchísimo desde el inicio en este programa, una persona que fue de las primeras en venir acá, ¿no, profe? Sí. Sí, fui de las primeras, fui de las pioneras de este canal, cosa que me siento muy orgullosa y muy comprometida. Por eso ando empoderada
del programa y cada que vengo, pues quisiera que cada vez fuera mejor y que las señoras aprendan y que esto sea de bien para todas. Y eso no dejar, es cierto, sí. Profe, y de verdad que gracias por todo lo que usted nos colabora, porque mire que de verdad uno ve el compromiso de las personas. Es una bendición para mí conocer tantas talleristas porque cada una vienen y aportan un granito de arena a este programa. Pero Dolly Escobar es de esas personas que realmente se puso la camiseta. Y entonces ella viene, nos dice, los comentarios también, qué bonito saber que las personas cuentan con ustedes en todo momento, profe, para esas quejas, reclamos que a veces nosotros no somos perfectos, pero estamos tratando de mejorar. Sí, no, y qué rico que esto sea de bien. Yo reto a las talleristas y todo que cuando tengan esta oportunidad de sentarse en acá a compartir con el público, qué chévere enseñarles honradamente, decirle las cosas como son, llamar las cosas por su nombre y enseñarles para que esto así a su vez pues sea fructífero para la persona que ve allá detrás de cámaras. Claro que sí, sobre todo que a mí me encanta cuando yo les escucho a ustedes porque ustedes tienen muchos testimonios que nosotros a veces no alcanzamos a tener y entonces nos alegra mucho el corazón saber que llegamos a tantos hogares, a tantas personas, a personas que de pronto están enfermas y con las manualidades vieron una oportunidad para salir de eso, a tantas personas de pronto que no tienen muchos recursos y han podido sacar a sus hijos adelante por medio de este programa. Miren que eso realmente nos hace decir, lo estamos haciendo, esa es nuestra misión. Con una persona que se beneficie, con un hijo que se esté pagando su estudio porque la mamá está haciendo las manualidades, con eso estamos haciendo nuestra misión. Realmente que ahí ya decimos, estamos aportando en algo a la vida de alguien. Sí, eso es muy satisfactorio. Y esto, yo digo que lo más rico de esto es poder hacer uno lo que le gusta y disfrutarlo. Y qué chévere poderlo compartir. Cuando uno hace lo que a uno le gusta y lo puede compartir, yo creo que ya es doble la satisfacción. Así es. Y que fuera de esto, pues esto, bueno, esto me dio el sustento en mi vida, me dio las manualidades, mis manos me dieron el sustento todos estos años que tengo. Una mujer muy joven que empezó a hacer esas manualidades también desde muy jovencita y miren qué bonito porque es un testimonio obviamente de vida, de saber que con las manualidades podemos llegar y hacernos nosotros nuestra propia empresa y salir adelante. Bueno, con un pincelito redondo vamos a hacer, ya vamos a empezar a hacer el follajito, hacer las maticas que nacen ahí al pie de la lagunita, vamos a hacerlas, es muy fácil. Yo quisiera, antes de... Bueno, perdón. La profe aquí se está ayudando perdón. Algo que es muy fácil y muy práctico. Que tenemos en la casa, ¿no, profe? Porque mire que muchas veces decimos, vamos a utilizar el pegante, pero no queremos dañar nuestra mesa. Bueno, yo aquí les voy a hacer un ejercicio para que ustedes no lo hagan allá. Hágalo en una baldosa, es lo mejor para uno hacerlo porque puede borrar. Mire, aquí van a hacer un follajito, van a hacer acá, mire. Simplemente sacan el pincel, lo bajan, lo suben, ve. Y puedo combinarlo con diferentes verdes. Y puedo usar diferentes pinceles, esto es un pincel redondo. Profe, ahí le vamos mezclando colorcito, vemos que tiene ya como amarillito. Un sí, señora, uno va mezclando acá, uno aquí mezclando los colores. Vea, y van haciendo. Y después con el mismo pincelito, aquí entonces vamos a poner acá porque pues no puede estar en el aire y ahí está, vea. Ya lo voy a hacer en la bandeja. Les quería hacer ese ejercicio para que no lo hagan allá, sino que primero se ensayen en una baldosa, se pueden ensayar o en un plástico. Miren qué interesante, esos son esos pequeños tips que siempre debemos tener presentes. Nosotros podemos ensayar antes para saber que ya lo vamos a realizar sí. Más entonces tranquilamente. Entonces ahora nos venimos acá. Entonces vamos a hacer aquí, ya vamos a empezar a hacer las maticas. Y aquí en el silencio.
Aquí desfogamos los dolores. Y bueno, ya aún tengo testimonio de eso. Digo, esto le quita a uno todo. Eso es cierto, profe. Tengo varias personas en mi familia que han sufrido unas enfermedades que uno a veces dice, uy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque los médicos no nos dan buenas noticias, ¿no? Pues son médicos y tienen que dar su dictamen como tal. Pero pues si nos ponemos a pensar que, ay, que no tenemos solución y que qué vamos a hacer, entonces nos quedamos ahí enfrascados. Y gracias a Dios, porque Él es el creador de todo y el que todo lo puede hacer, han salido adelante. Y han salido adelante también porque han buscado terapias y alternativas en su vida. Entonces han buscado aprender manualidades, han buscado aprender otras cosas, meterse en un curso de pintura, meterse en un curso de modistería. De culinaria. Exacto, eso empieza a hacer que la mente piense en otras cosas, enfocarnos en nuestra alimentación, que es muy importante. Y gracias a Dios, como vuelvo y le digo, porque Él es el creador de todo, han salido adelante, profe. Mire que la culinaria es muy importante también para uno ya a estas horas del cuento, porque tiene uno para hacerle a sus nietos, para hacerle a sus hijos, para hacerle a su familia. Y yo creo que la familia se une y se recupera en el comedor. Yo digo que en los hogares es más importante uno tener un buen comedor que tener una buena sala. Sí, pero entonces nos toca ahora como hacer en los restaurantes, Dolly. Los que se van a sentar a comer en el comedor de nuestra familia no pueden entrar el celular, porque entonces ahí sí estamos totalmente unidos, no, pero es que, desconectados. Es que eso debe estar prohibido. Sí. Cuando uno está comiendo. Como decía nuestra mamá, comiendo es comiendo, señora. Pues yo tengo un lema, Ale. Si usted me llama en el momento que yo estoy comiendo, a mí me da mucha pena con usted, pero yo no le contesto el teléfono. Sí, señora. Uno cuando se sienta a comer, sentarse uno a comer, eso es sagrado. Cuando uno se sienta en la mesa, uno debe de estar haciendo lo que está haciendo, porque entonces la comida no le alimenta. Eso es muy cierto, Dolly. Desafortunadamente, con estos tiempos modernos, donde los papitos queremos darle todo a nuestros hijos y entonces trabajamos horas extras, llegamos tarde, no podemos llegar a comer porque entonces el niño ya está dormido, se pierde mucho esa esencia de la familia. Y es cierto, la familia se reunía en el comedor, en la cocina, en el comedor, en ese lugar donde todos tenían su lugar para reunirse a comer y todos eran como escuchados, se sentía como ese ambiente familiar que muchas veces se está perdiendo. Entonces lo importante es que lo podemos retomar, hagámoslo en nuestra casa, hagámoslo así sea que estamos muy ocupados los fines de semana. Los fines de semana se dan las buenas nuevas, lo que ha pasado, hace uno el resumen de lo de la semana, es cuando uno se reúne con los hijos, mi hijo, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue en los exámenes? ¿Cómo te fue en el parcial? ¿Cómo te fue en el trabajo? Porque uno muchas veces por la noche no tiene tiempo, llegan de la universidad, uno llega cansado a preparar la ropa para el otro día o a preparar la clase, pero el fin de semana hay que sacar un tiempito. Todo es cuestión de uno programarse. Eso es muy cierto, mi profe, todo es querer, es poder, y si nosotros podemos cambiar las reglas en nuestro hogar para mejorar el ambiente con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestra abuela, ser más cariñosos, miren que los abrazos son gratis, las palabras bonitas son gratis y realmente dejan huella. Nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestro hablar. ¿Cómo le decimos a la gente las cosas? Puede ser que a veces nos equivoquemos, que nuestro hijo de pronto no haya hecho bien las cosas, pero hay formas de decirlo sin herir, sin ofender, porque las palabras malas se quedan aquí en la cabeza. Y lo importante es que usted todo el tiempo esté motivando a su familia, a sus hijos, a su esposa. Si llegan 30, 40 años, no importa, llegue y dígale lo importante que es en su vida y verán las cosas cómo cambian. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.